Puede que sea una de las figuras más influyentes e inspiradoras del cine, pero eso no ocurrió de la noche a la mañana. La realidad está lejos de eso. La vida de Downey Jr. ha sido una montaña rusa de altibajos, con un gran consumo de drogas y problemas legales que han afectado a su juventud. Pero de alguna manera pasó de ser una estrella olvidada y un recluso de la prisión a ser posiblemente el Avenger más importante de la MCU, una de las franquicias más exitosas de todos los tiempos. Bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Víctor y el día de hoy veremos la trágica vida de Robert Downey Jr. Desde los 8 años, Downey afirma que era adicto a las drogas. Su padre, que era director de cine, le introdujo en las drogas con tan solo 6 años y dice que estaba constantemente rodeado de marihuana y cocaína. Y en ese momento, tomar drogas con su padre era una forma de crear un vínculo entre ellos. Downey afirma que sintió que era la forma en que su padre trataba de expresar su amor por él. Have you experienced that desperate need for validation from your father? Well, I mean, my dad. I'm chuckling, but it's actually a very serious thing that we deal with. No, 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 please. Well, it's so serious, we should just laugh out loud about it. Downey no solo estaba en su casa y tomaba cualquier droga que hubiera a su alcance, sino que también bebía en exceso y hacía llamadas telefónicas sin parar durante la noche, con el fin de conseguir aún más drogas. And if anybody, Pepper, doesn't like it, there's the door. Apareciendo en varias películas de su padre, Downey eventualmente estudió actuación en su adolescencia y después del divorcio de sus padres, dejó la escuela y se mudó a Nueva York para comenzar su carrera como actor. Hey, Dave. Where's the bar? Bar. Y las cosas empezaron bastante bien para él, con apariciones en películas como Ciencia Loca, que le ayudaron a ganar una audición y un lugar en el legendario show de sketches Saturday Night Live. Desafortunadamente, la temporada de Downey en el programa llegó en un momento particularmente malo y la temporada de 1985 que protagonizó fue considerada como una de las peores en la historia del show. It did seem to have a certain, certain... quality to it that kind of detracted from the brilliant prose, Michael. Como resultado, la mayoría del elenco fue despedido y reemplazado. Go get him, Tiger. It is my pressure to meet you. En esa época, Downey salía con la actriz Sarah Jessica Parker, quien, según el padre de Downey, le ayudaría a mantener controlado su lado salvaje. El final de los 80 fue un gran momento de su carrera cinematográfica, con grandes actuaciones en las películas Corrupción en Beverly Hills y El cielo se equivocó. Thank you. This is too great. Julian, consider it a graduation gift. Fact is, I never thought we'd get this far. I'm speechless. Sin embargo, a pesar de que estaba teniendo éxito en su carrera de actor, todavía estaba luchando contra su adicción a las drogas. What's wrong? Come on, man. Do I look like something's wrong? De hecho, en 1988, quien era entonces su manager, Lori Rodkin, lo obligó a entrar en rehabilitación y cuando salió de ahí, la despidió, enojado por la idea de que lo metiera en ese lugar. Pero en los años 90, el descenso de Downey se volvió cada vez peor. A pesar de que en ocasiones se limpiaba durante algunos meses y actuaba e impresionaba en más y más películas, incluso ganándose un Oscar por su papel en Chaplin, al final volvía a caer en sus viejos hábitos. Why else? Charlie, ¿es serio? Sarah Jessica Parker terminó su relación con él por su abuso de drogas. Además, fue arrestado varias veces e incluso encontrado acurrucado en una cama, prácticamente desnudo, en la casa de su vecino. What's in here? Bill, don't snoop, Bill. Don't snoop. Why not? You respect their privacy. Why not snoop around with their hot fudge videos out? Como resultado, fue enviado a un programa de rehabilitación por orden judicial,
del cual escapó, pero fue capturado poco después y lo mandaron a la cárcel. Un ciclo familiar se repitió a lo largo de los 90 para Downey. Fue liberado de las instalaciones haciendo películas y luego fue arrestado de nuevo por delitos menores y abuso de drogas. Tomorrow they won't clean my mind. I don't need no fucking syndication because they feel what I say is dangerous. Where does it all end? En 1996, fue arrestado por exceso de velocidad en Sunset Boulevard y por posesión de cocaína, heroína y Magnum 357. Downey habló de su tiempo en prisión y de cómo fue golpeado por otros reclusos, enviado a aislamiento y limpiaba cacerolas de pizza por 8 centavos por hora. En el año 2000, Downey salió de la rehabilitación y trabajó en el programa Ally McBeal, donde ganó muchos elogios por su actuación. Look, I am here for my own indecision, not his. How's the sex? Excuse me? With your friend? The sex? Well, I don't care to talk about that. Ooh, is that good, huh? Pero todavía tenía un camino bastante complicado. Poco después, fue arrestado por posesión y los productores de Ally McBeal lo sacaron del show. De nuevo, fue enviado a rehabilitación. Pero a partir de 2001, todo parecía mejorar para Downey. Había decidido luchar contra su adicción y a mediados de 2001 obtuvo su primer trabajo de actuación post-rehabilitación con la famosa adaptación de la canción I Want Love en un video musical de Elton John. A partir de ahí, protagonizó películas como El Detective Cantor y En Compañía del Miedo de 2003, Entre Besos y Tiros de 2005 y Zodíaco de 2007. Do you want a drink? I don't have anything blue, but I got... Don't worry about that. Don't worry about it. No bother at all. Nobody comes by from the old days. To your health. Aunque durante este tiempo encontró cláusulas de seguridad escritas en sus contratos por sus adicciones previas, su esposa, Deborah Falconer, con quien había estado casado desde 1992, dejó a Downey en 2004, diciendo que su abuso de drogas y el tiempo en prisión eran una carga para su relación. What are you doing here? Good question. Now, this will sound crazy, but I don't remember precisely what occurred between the hours of 2 and 5. Tonight's kind of a blur. Really, where's Marlea? Pero en 2003, durante el proceso de divorcio, Downey conoció a Susan Levin, con quien se casó en 2005. Y conocer a Levin fue esencial para que Downey se recuperara, ya que ella declaró que no se casaría con él, a menos que dejara las drogas para siempre. Lanzando dramáticamente su reserva de narcóticos al océano, esto fue una parte clave de la carrera de Downey, que pronto se convertiría en un gran éxito. Ain't no goddamn takes. Ain't no goddamn motion picture. You sure? Oh, yeah. Yeah? For certain, man. Why are you still in character? I know, but I don't have to tell you. Desarrollando sus habilidades y capacidades a final del 2000, Downey protagonizó grandes películas como Una guerra de película, Sherlock Holmes y, por supuesto, el papel más importante de su carrera, Iron Man, en 2008. Let's face it, this is not the worst thing you've caught me doing. Y como ahora sabemos, esa película generó secuelas y eventualmente se convirtió en el eje de la exitosa franquicia Avengers. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Con su gran éxito, es fácil mirar atrás a los comienzos de la carrera de Downey Jr. y descartar sus problemas con la ley, como el comportamiento de un típico actor excéntrico, joven y travieso. Pero como acabamos de ver, fue mucho peor. Si no fuera por el apoyo de sus amigos y seres queridos y su propia determinación de estar limpio, Downey Jr. podría fácilmente haberse desvanecido en la oscuridad y nunca haber dejado su terrible adicción a las drogas. I hope I can inspire other people to find themselves, you know. I'm still serious constant state of becoming. Imagina todas las increíbles actuaciones que se habría perdido, incluyendo posiblemente una de las mejores interpretaciones de personajes de todos los tiempos, Tony Stark. And I am Iron Man. Y esa es la trágica vida de Robert Downey Jr. Take that off. What are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist.
Puede que haya tenido momentos realmente difíciles durante la mayor parte de su vida, pero al final se convirtió en el genio, multimillonario, playboy, filántropo que todos amamos. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.